Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Hay muchas cosas para hablar. Y si bien es cierto que tuvimos momentos hermosos, como la reunión de Puebla, como la libertad de Lula, tenemos la tragedia, porque no se puede llamar otra cosa, que tiene que ver con nuestro compañero, con Evo Morales. También lo de Chile. De Chile acabo de hacer una carta para el presidente, que ahora la van a venir a buscar. Y mañana se van a enterar. Pero con respecto a Bolivia, yo quería explicarles un poquito qué es lo que conozco de Evo y qué es lo que conozco de ellos. Yo empecé yendo a Bolivia hace muchísimos años, cuando Evo Morales era nada más que un compañero del sindicato que había formado un partido que llamaba El Más, que había una mujer que tenía así una organización de derechos humanos que llamaba Domitila Chungara, que había un cura bastante piola, que Lidia Gaylor era la presidenta. Cuando voy por primera vez, fuimos porque venía la OEA. La OEA. Todo el mundo creía que la OEA servía para algo. Y todos corrimos para allá. Estuvimos varios días. Cuando se va la OEA, la destituyen a Lidia Gaylor. Antes habíamos tenido una reunión en un sindicato. Y a nosotros nos sacan, nos ponen en un avión y nos mandan a Santa Cruz de la Sierra porque estaba bravísimo La Paz. Ese fue uno de los segundos o terceras veces que iba y fue muy duro. Bueno, quedó todo tambaleando. Seguimos yendo. Seguí teniendo relación con los organismos, con el Domitila, con el Evo. Después de varias veces de ver cómo ese pueblo sufría, cómo caminaban las mujeres, kilómetros y kilómetros, para ir a poner un puestito allá con los nenes en la espalda, con las bolsas, con lo que vendían, lavando la ropa en el medio del camino, mientras descansan de los kilómetros que caminan, lavaban sus ropas, sus polleras, y las ponían en las montañas para que se sequen, que parecían adornos. Un pueblo muy sometido, muy dominado. Bueno, Evo se presenta candidato, todo, y estaba un tal Quispe, que era también indígena, pero que lo quería matar a Evo, y lo tenía a los balazos. Digo, te va a matar, dejá joder, no te presentes. No, pero vas a ver, tengo posibilidades. Yo pensaba que no, yo decía, este chico recién formó el partido, era joven, muy jovencito, para hacer tantas cosas de golpe. Y gana. Y le cambió la vida a la gente. Lo que hizo Evo, no, ni lo tenemos, ni sabemos nosotros lo que hizo. Lo que se sacrificó. Él vivió muchos años cuando era chiquito en una cueva, en el Chapare, donde hace casi 60 grados de calor. Él tuvo a sus hijos siempre casi en el anonimato, porque no quería que los persigan, no quería que los hostiguen. Así que ahora que se los habían amenazado, estaba desesperado. Hemos hablado mucho con él. Le hemos dado el pañuelo, hemos trabajado mucho por la salida al mar. Pero esto que le pasó ahora es terrible. Es terrible porque deja el país en llamas. Los ricos, que siempre están de acuerdo con los yanquis, que un día vamos a hablar más largo y tendido, porque tenemos un tiempo bastante acotado. Vamos a hablar de cómo nos inducen desde chiquitos a que amemos a Nueva York, a Miami, a Disneylandia, a toda esa pelotudez que nos meten en la cabeza, a los supermercados, al brillo, a todo lo que no tenemos nada que ver con nosotros. Un día vamos a hablar largo de eso. Yo
Le pedí a Martín que me hiciera un trabajo, que es buscar, porque Estados Unidos es el país más terrorista que existe. Así, sin lástima, más terrorista, más asesino. Él y la gente que lo permite. El presidente que está y los ciudadanos que lo permiten y los que los votan. Porque todos permiten esto, no es que el presidente solo, no, alguien lo vota al presidente. Al presidente y los que lo votan al presidente. Entonces le pedí a Martín que me buscara cuántas cosas invadió Estados Unidos, cómo leer muchas hojas es tedioso. Voy a leer una o dos hojas y después voy a seguir hablando un poquito para que vean todo lo que hizo, porque ni siquiera tenemos idea. Esto dice así. Es sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Todo hecho por la Agencia Central de Inteligencia CIA y otros servicios especiales y sus Fuerzas Armadas. La historia de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe mediante el empleo de su Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y otros servicios especiales y sus Fuerzas Armadas son harto conocidas y se encuentran bien documentadas incluso por documentos oficiales desclasificados por las autoridades yanquis. México fue la primera víctima de la tristemente célebre doctrina Monroe, léase América para Estados Unidos, pues entre 1846 y 1848 Estados Unidos llevó a cabo una guerra contra ese país que perdió casi la mitad de su territorio, se lo robaron ellos, Texas y California. En 1854 la Marina de Estados Unidos bombardeó y destruyó el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. Un año más tarde, en 1855, William Walker, entonces operario de los banqueros Morgan y Garrison, invadió Nicaragua y se proclamó presidente. En 1898, los militares norteamericanos ejecutaron la invasión contra Puerto Rico y Cuba. Entonces eran colonias españolas. Actualmente Puerto Rico sigue siendo una colonia estadounidense. En 1900, las fuerzas ocupantes de Estados Unidos en Cuba imponen el intervencionismo de la enmienda Platt en la Constitución de la Nueva Reforma, mediante la cual se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que creyera conveniente. Para 1903 llegó el momento de Panamá. Estados Unidos promovió la segregación del canal de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y se adueñó de él y de sus derechos. El 29 de septiembre de 1906, el secretario de la Guerra de Estados Unidos, William Taft, asumió el cargo de gobernador provisional, con lo cual se consumó la segunda ocupación militar norteamericana en Cuba. En 1908 se realiza otra intervención en Panamá de Estados Unidos. En este año se realizan las primeras elecciones presidenciales, pero hubo muchas más denuncias. En 1912, Nicaragua vuelve al escenario de Washington. Los yanquis ocuparon Managua, Granada y León. Para evitar el derrocamiento de su presidente aliado, Adolfo Díaz, no fue sino hasta 1933 que las tropas se retiraron después del levantamiento. En 1914, los estadounidenses vuelven a ocupar México. Esta vez, la Marina ocupa la ciudad portuaria de Veracruz, aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. En 1915, los marines gringos ocupan Haití para salvaguardar los intereses de las corporaciones de Estados Unidos y se quedan hasta 1934. República Dominicana, 1916, marines estadounidenses ocupan el país. Panamá, 1918, tropas estadounidenses ocupan Panamá para supervisar, entre comillas, las elecciones legislativas y municipales. En julio de ese año ocupan la provincia de Chiriquí alegando que en ese preciso momento era una virtud para la seguridad de los estadounidenses. La infantería de marina estadounidense invadió Honduras en 1924 para evitar, dicen, un enfrentamiento civil, alegando fraude en las elecciones. ¿Le suena? Alegando fraude en las elecciones de 1923. Nicaragua, 1926, Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se opone
y propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes. Se alza Sandino contra los yanquis. República Dominicana, 1930, comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, gestión apoyada por Estados Unidos. En 1934 es asesinado el líder revolucionario César Augusto Sandino. Su muerte fue ordenada por el dictador Anastasio Somoza con la complicidad del embajador estadounidense Artus Billis Lam. En 1944, en Panamá, es depuesto el presidente Arnulfo Arias Madrid por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. 5 años después, 1946, Estados Unidos crea la Escuela de las Américas en Panamá. En esta organización se formaron varios de los protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela. Ustedes imagínense hasta ahora, este poquito que les estoy contando, todo lo que hicieron los yanquis. ¿Cómo vamos a creer que nos van a venir a dar una mano? ¿Cómo vamos a creer que le tenemos que pedir plata a ellos que nos presten? No se puede, ya no da más esto. Ya esto se fue de mambo. Estábamos tan contentos, está todo organizado. Porque piensan que, ¿por qué lo soltaron a Luna? Porque ya tenían preparado lo de Bebo, lo tenían requete preparado. Hace un montón de tiempo que nosotros venimos sabiendo que las cosas están mal. No sabíamos muy bien qué pasaba. Se iban los mejores cónsules, los 4 mejores los sacaron y pusieron a otros. Pero ¿quién los pone? ¿Quién los saca? Estábamos todos con muchas dudas. Bueno, las dudas son estas. Las amenazas, la muerte de los familiares, la quema de las casas. Y dicen que no es un golpe de Estado. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar? Ahora está esta cosa recién armada, tan hermosa, lo que pasó el sábado. La verdad que fue una reunión extraordinaria, pero recién está armada. Los chilenos también se tuvieron que ir porque había un problema bárbaro. Había venido García Linera, no bajó del avión, le tuvo que volver. De grave que estaba la situación. Los yanquis no tienen todo lo que tenemos nosotros y no nos van a dejar tranquilos. Nosotros tenemos agua que ellos no tienen, tenemos acuíferos que ellos no tienen, tenemos petróleo que ellos no tienen. Evo tiene el famoso litio que no lo tiene nadie, tiene petróleo, tiene gas. Es indígena, es negro, es pobre. No le perdonan que los pobres tengan estudio, que ahora los indígenas puedan ser senadores, puedan ser diputados, puedan ser maestros, puedan ser profesores, puedan ser médicos. Ni soñado estaba eso. Y eso es lo que no le perdonan. Y lo que no nos perdonaron a nosotros, que lo hizo el peronismo. Eva Perón le decía a Juan Domingo Perón cuando se alzaron contra él, fusilalos en la plaza, Juan. Matalo, Juan. Es famosa esa frase de Eva. Matalo, Juan. Fusilalos en la plaza. Y la verdad que estos tipos, lo que están haciendo no tienen perdón. Ya son muchos. Son demasiados. Están instalados en todos lados. No soportan que los pueblos tengamos independencia, que seamos libres. Vamos a tener que pelear mucho, compañeros. Yo les dije el lunes pasado, solo ganamos las elecciones. Vamos a tener que hacer mucha fuerza, mucha pelea, mucha calle. También acá hay mucha contra, porque la marcha del otro día estaba muy organizada. Había muchos bolivianos, sí, claro que había bolivianos, pero había muchos que eran del gobierno, porque los bolivianos esos autos de 4 metros no se compran, tontos no son. Voy a seguir leyéndoles un poquito más de esto. La operación Cóndor fue en los años 70 y 80. Estados Unidos promovió y apoyó la dictadura de Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stornón en Paraguay, Juan Bautista Bordaberry en Uruguay, Jorge Rafael Videla en Argentina. La operación Cóndor trabajaba como una red clandestina de las dictaduras para perseguir, vigilar, torturar, asesinar y desaparecer a las personas. La operación Cóndor se formó en Chile. En Chile citaron a todos los comisarios de Argentina, que eran generales en esa época, y están las conversaciones que tenían directamente con Estados Unidos. En Chile con Pinochet y todos esos atorrantes de acá.
Y algunos civiles, desgraciadamente, también estaban ahí. Y parte de la iglesia también estaba ahí, no nos tenemos que olvidar. Y ahí se formó la Operación Cóndor. Que cuando uno corría a Uruguay, lo agarraban en Uruguay, lo traían para acá. Y cuando venían los uruguayos acá, los agarraban acá. Y cuando no te llevaban muertos, y cuando no te llevaban clandestinos. En 1973, Augusto Pinochet toma el poder en un golpe de Estado apoyado por la CIA. En El Salvador, en el 80. En Nicaragua, en el 81. En Granada, en el 83. En el 89, el presidente Bush ordenó la invasión de Panamá otra vez con la excusa de arrestar a quien fuera su protegido, el general Manuel Antonio Noriega. La operación dejó 3.000 panameños muertos y se ejecutó luego que Noriega transitaba los intereses de Washington. En 1994, miles de militares estadounidenses invadieron Haití. Haití, en el 2003, el presidente Aristides fue derrocado por un golpe militar apoyado por Estados Unidos. Después de 8 meses en el cargo, Haití es el pueblo más pobre, más desprotegido. Le sacaron, le chuparon la sangre. Hay cualquier cantidad de niños en la calle, no tienen calle, no tienen pavimento, no tienen agua, no tienen nada. Los dejaron sin nada. Es uno de los países peores, donde los yanquis se llevaron todo. Y se llevan las niñas pequeñas. ¿Y saben para qué se las llevan? Les voy a contar. La prostitución. Escribe Galeano. La prostitución es el temprano destino de muchas niñas, en menor medida también de unos cuantos niños en el mundo entero. Por asombroso que parezca, se calcula que hay por lo menos 100.000 prostitutas infantiles en los Estados Unidos, el país que más niños tiene en la prostitución, según el informe de la UNICEF. Por eso, de los burdeles y en las calles del sur del mundo, donde trabaja la inmensa mayoría de las víctimas infantiles de conexión sexual, esta multimillonaria industria, vasta red de traficantes, intermediarios, agentes turísticos y proxenetas, se maneja con escandalosa impunidad en América Latina, con los yanquis adelante. No tiene nada de nuevo la prostitución infantil. Existe desde 1536. Se inauguró la primera casa de tolerancia en Puerto Rico. Actualmente, 500.000 de niñas brasileras trabajan vendiendo el cuerpo en el beneficio de los adultos que las explotan. Tantas como en Tailandia, tantas como en tantas partes de Latinoamérica. En algunas playas del Mar Caribe, la próspera industria del turismo sexual ofrece niñas vírgenes a quienes puedan pagarlas. Cada año aumenta la cadena de niñas arrojadas al mercado del consumo, según los estimados los organismos internacionales que velan por esas niñas. Por lo menos 1.000.000 de niñas se incorporan cada año a la oferta mundial de sus cuerpos. Esto los yanquis también. Alguna vez nunca van a pagar lo que están haciendo. No son las niñas de ellos, son nuestras niñas las que llevan. No son las de ellos, no son sus hijas. Es muy terrible. Es muy terrible lo que está pasando, lo que nos están haciendo. Es verdad que tenemos que ganar por las urnas. Pero miren lo que le pasó a Evo, ganó por las urnas, ganó bien. Le queman las urnas, porque se las queman los de Santa Cruz. Cuando viene la OEA que dice, las quemó Evo las urnas. Entonces la OEA no puede contar, claro, pobrecitos, tan buenos que son. No pudieron contar. Y como no pudieron contar, porque las urnas no estaban, entonces dijeron que votaran de nuevo. Y Evo dijo que sí. Y cuando dijo que sí, dijo no. Ahora el golpe de Estado. Que a unos dicen que no es golpe de Estado, que el golpe de Estado es otra cosa, porque ellos siempre le cambian el nombre. Pero es muy, 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 muy grave. Es muy malo para nosotros. Fernández y Cristina Fernández van a tener que trabajar un montón, vamos a tener que muchísimo cuidado, porque ellos ya están infiltrados, porque ese 32% o 38% son ellos. Porque ¿para quién trabaja Macri? Para ellos, para los yanquis. Por eso hay muchos organismos que ahora no dicen nada. Están todos callados, porque como están metidos los yanquis hasta acá
Ellos le piden plata a los yanquis, a la Fundación Ford y todas estas mierdas que te dan plata para comprarte la conciencia, porque cuando te dan plata la Fundación Ford no te deja poner lo que vos querés. Al contrario, en todo lo que escribís tienes que poner abajo que eso está escrito porque ellos te dieron dinero. Y si vos escribís algo que ellos no quieren, no te dan más plata. Y los que siguen recibiendo la plata es por eso, porque hacen lo que ellos quieren. Y la reciben oculta, no te dicen cuánta plata recibe cada uno. Y yo sé qué organismos reciben de la Ford. Yo lo sé muy bien. Pero eso no es que somos locas las madres. Las madres somos diferentes. Yo cuando me hablo de las madres, decía, abuelas, no, pará, no me mezcles. No quiero ni que me nombren cerca. Ni que me nombren cerca. Me avergüenzo. Estos son los yanquis. Los que nos sacan todo. Los que nos sacaron los hijos, las hijas, todo. La vida nos sacaron. Y ahora se la sacan a otro pueblo que estaba viviendo en el mejor momento de su vida. No sé qué va a pasar, no sé qué vamos a hacer. No sé cuántas cosas podemos hacer. Es muy difícil. Porque ellos cuentan con mucho dinero. Cuentan con su pueblo, que los vota. Habrá norteamericanos buenos, yo no digo. Pero si no se levantan cuando pasan estas cosas, no los conozco, no los veo, no me sirven. Porque la Escuela de las Américas y la Escuela de Panamá, que se formó ahí, formó a todos estos torrentes de militares nuestros que torturaron a nuestros hijos. Años y años fuimos a la Escuela de las Américas a protestar afuera, años, para decirle lo que eran, pobre de nosotras. Creíamos que hacíamos algo, íbamos mucho, sí. Se mataban de risa, serían mía pobre e infeliz, dirían. Por eso cuando la OEA no sirve para nada y Naciones Unidas no sirven para nada, cuando uno se da cuenta, yo me di cuenta la primera vez que la OEA no servía, porque cuando fuimos la primera vez, muchos de los organismos comen con ellos, y entonces vos no podés, ¿cómo estás? Enfrente si vas a comer, ¿cómo estás enfrente si te fumas un habano con ellos? Es muy difícil. ¿Y cómo te das cuenta que ellos tienen todo muy dominado? Porque la primera vez que fuimos, nosotros buscamos la lista, habíamos mandado 2.000 denuncias y había unas 200 personas nada más. Muy seleccionado, no sé cómo los seleccionan, quién los pone, quién los saca, no lo sé. Pero lo que sé es que no sirven. Nunca salvaron una vida. Y si ustedes supieran lo que es Palestina, que es la muestra más grande de que Naciones Unidas es una vergüenza, los palestinos que en su propia tierra tienen que vivir en galpones para 100 personas, y allá arriba, en una montaña, hay una casillita, una casilla con una bandera de Naciones Unidas. Dice que está para vigilar. ¿Para vigilar qué? ¿Para vigilar qué? Que duermen 100 personas en un galpón y tienen dos baños para todos y para lavarse afuera con la pileta y con el frío y con el calor y como sea. En su propia tierra. ¿De qué estamos hablando? Y también tienen que ver los yanquis, porque son los íntimos amigos de los israelitas. No de todos, porque hay un montón de pibes presos que no quieren tirar contra los palestinos y sus madres se tienen que parar en una esquina vestidas de negro, las mujeres de negro, para mostrar que no quieren que sus hijos tiren contra los palestinos. Pero son poquitas, pero son muchos los presos. Como acá somos pocas madres, pero 30.000 son los desaparecidos. Y hay algunas madres que me avergüenza que se pongan el pañuelo para entrar gratis a algunos lugares donde hay robo o alguna cosa. Me da mucha vergüenza que haya madres que hagan eso. También nunca lo conté, pero ahora lo cuento porque estoy muy enojada hoy. Pero también la gente tiene que saber. Aparecen así como, dice, pero yo soy más. Una cosa es ser madre desaparecido, otra cosa es madre parece mayo. Son dos cosas diferentes. Porque si ahora cualquier madre que tiene un desaparecido se pone un pañuelo, imagínate, ya de Persia. No, querida, no. Ahora no. Ahora es tarde. Y les voy a seguir un poquito más con esto que ya terminamos. Si después alguien lo quiere, se lo puedo dar para que le hagan fotocopias y lo tengan, porque es muy importante tenerlo.
Granada, 7.000 soldados norteamericanos invadieron la isla para derrocar al presidente Maurice Bistop. La operación fue denominada Furia Urgente. En el 89, el presidente Bush ordenó la invasión de Panamá con la excusa de arrestar a quien fuera su protegido general. Ah, esto ya lo leí, me parece. Sí, María. Haití, Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales logró abortar un golpe militar que amenazaba en el 2008 la democracia del país. La intentona, fue planificada y promocionada por el gobierno de Estados Unidos. Honduras 2009, Estados Unidos apoya a sectores opositores hondureños para iniciar una crisis política en los poderes hondureños. Finalmente, el 29 de noviembre del 2008, secuestran al presidente Zelaya y colocaron como jefe de Estado a uno que impuso Estados Unidos, Porfirio Lobo. Ecuador 2010, una supuesta revuelta policial contra una ley salarial fue la excusa para emprender un golpe de Estado contra Rafael Correa. Paraguay 2012, se ejecuta el primer golpe parlamentario en la región. Está auspiciado bajo la figura de la UADIS o persecución judicial. Ese año la víctima fue el presidente socialista Fernando Lugo, que estuvo el otro día acá con nosotros. Brasil 2016, se ejecuta el segundo golpe parlamentario en la región. Se destituye al presidente, a la presidenta Dilma Rousseff de la presidencia y se fragua un golpe de Estado al colocar al dictador Temer. En el 2002, el gobierno de Roger Bush promovió y apoyó el golpe de Estados Unidos contra el presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Las acciones se emprendieron principalmente grupos poderosos de la economía nacional. El 19 de abril de 2013, Nicolás Maduro resultó electo presidente y otra vez lo quisieron sacar. En el 14, durante el primer semestre de la derecha, apoyado por sectores de Estados Unidos, promueven una serie de acciones violentas, autodenominadas como guarimbas, que cobró la vida de 43 personas y dejó más de 800 heridos. En el 17 vuelven las acciones sediciosas, pero la organización contrarrevolucionaria de Voluntad Popular se defiende. Se inicia la violencia en las calles, se promueven más de 120 asesinatos. 2018 se ejecuta un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Y en el 19, a partir de la primera semana de enero, países aliados a los intereses de Estados Unidos comenzaron a reconocer al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, electo en mayo del 18 en conflictos presidenciales. O sea que Maduro hasta ahora le va ganando porque está preparado, porque tiene el ejército con él, porque el pueblo es muy fuerte, porque el pueblo la tiene clara, porque el pueblo reconoce lo que tiene. Así que estamos, no sé cuánto tiempo me falta, cuánto tiempo tengo, cuánto hablé. ¿Falta mucho? No. Nosotros el jueves vamos a hacer una marcha por Bolivia y también vamos a decir algo sobre Chile. Por lo menos pedimos a todos los que puedan que vayan con banderas bolivianas o que pongan banderas bolivianas en la plaza. Es un momento que ellos están recibiendo todo el apoyo que uno les manda, les llega enseguida rápido, porque está la agencia de Venezuela y la agencia cubana que pasa todo. Todo lo que digamos, los comunicados, todo lo pasan enseguida. Así que a ellos les llega. Así que tenemos que preocuparnos de hacer algo de eso. El lunes que viene es feriado, así que voy a descansar. Vamos a descansar todos. Me hace falta. Me hace un poco de falta el descanso. Estoy un poco cansada. Mucho trabajo, mucho escribir, mucho hacer cosas. A mí me preocupa mucho lo que nos pasa a nosotros porque tengo mucho miedo que estos tipos, envalentonados por lo que está pasando alrededor, en este mes que nos queda, hagan alguna chanchada grande porque Macri está preparando algo. Esto de recorrer el país, de marchas de despedidas, me huele horriblemente mal.
Me huele muy mal. Así que si Fernández escucha esto o alguien le dice, Fernández pone muchos a investigar, muchos a ver. Es muy raro lo que quiere hacer Macri. Me huele mal. Nunca le gustó trabajar. Está cansado, harto de todo. Ahora resulta que le agarró la gana de salir. Le agarró la gana de encontrarse con la gente. Yo tenía la esperanza que dejara la política. Parece que no. Y si no la deja, porque los yanquis le están diciendo seguí. Seguí que podés. Y si ellos se quedan en muchos lugares que se van a quedar, que para eso hicieron trampa. No le devolvieron a nadie los documentos. A la gente que le sacaron los documentos para decirle que le iban a dar comida y le dieron una bolsita de comida, a muchas. Yo escuché el otro día una señora que lo encaraba al tipo que le dio el documento y el tipo le decía, yo no te conozco. No, yo vine acá a esta casa, ¿cómo? Yo no adiviné esta casa. Acá vos me acá viste venir. Acá viste venir para darme la bolsa de comida. Y el tipo le negó que no era, que él no la conocía. Así que la gente se quedó sin documento. Por eso sacaron votos así estrafalarios en Lanús. Imagínate la trampa que hicieron en Lanús. Es terrible lo que hicieron en Lanús. 5.000 pesos pagaban para que los voten. Y la gente que es pelotuda por 5.000 pesos vende a la madre. Por eso hay que ser muy pelotudo para vender el voto. El voto es la libertad de cada uno. ¿Cómo podés vender tu vida a 5.000 pesos? Es imposible. Es imposible. Así que me parece que me preocupa mucho. No me gusta nada esta recorrida que quiere hacer. Si me pueden decir cuánto me falta, chicos. ¿Ya está? 2 minutos. ¿Dos minutos? Nada, ya está. Bueno, el jueves, entonces, por Bolivia y también diremos algo sobre Chile. Yo mañana, si hoy no vienen a buscar la carta, mañana la voy a hacer pública. Así es, muy dura, muy corta. Escrita a mano, como hago yo, le digo que basta de tanta prepotencia y que escucho al pueblo. Y bueno, cuando nos reencontremos el otro lunes, ¿este lunes qué es? 18. 25, ya estamos cerca de la marcha. Hoy hay una reunión sobre la marcha. Si de la plaza quieren venir 2 o 3 representantes, a las... Cuando terminamos acá, a las 6. Cuando termina esto, hacemos la reunión. Yo tengo que grabar, no tengo que filmar para salir en directo para Crónica y después me junto a las 7:45, por ahí va a empezar la reunión. Así que vengan a la representación de Mateando y otras de la plaza y entonces así arreglamos. Bueno, y gracias por venir. Gracias. Y hoy el premio es la biografía de Evo. El que va a sacar el libro de Evo.